TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Cumpliendo con su compromiso hecho en el año de la educación, el gobierno maya entregó a la institución educativa Vado Castro en el municipio de Tópaga, como parte del programa Mi Escuela Revive. El evento fue acompañado por una jornada de arborización de la Dirección de Medio Ambiente. Lleva 11 años el esfuerzo uniendo a muchos actores para lograr esto, la alcaldía, el departamento, el ministerio, el ejército nacional, los padres de familia que también han hecho esfuerzo y por supuesto la rectora y los docentes de la institución educativa. Más de 1.500 millones de pesos que se han invertido para poder tener esta sede que hoy es una sede ya en condiciones dignas. Logramos hoy reunirnos todos los actores que estuvimos en el proceso de formación de la institución, dando la bienvenida a este nuevo colegio que inicia un nuevo proceso de formación con los estudiantes con muchísimas expectativas. Están beneficiados 250 estudiantes entre jóvenes y niños y 75 estudiantes de educación de adultos. El señor gobernador ha tenido muchísima buena voluntad para que las obras que están inconclusas se culminen y para que la calidad de la educación mejore, empezando por las plantas físicas de las instituciones. Pues gracias por el colegio, pues sí, que está muy bonito, que gracias. Gracias señor gobernador por este colegio, por acá podemos hacer nuestro futuro, aprender más, desarrollar nuestra propia meta. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.